Sergio, el padre de Boris Aguilar, joven profesional de Puerto Aysén que se encuentra desaparecido tras caer con su vehículo al río Báquer en las cercanías de Tortel, viralizó en redes sociales un video donde da cuenta de una serie de críticas hacia el trabajo de búsqueda que están realizando distintas instituciones. El accidente se produjo el sábado 20 de abril y después de una semana de labores, la búsqueda ha sido infructuosa y no ha estado exenta de situaciones que Sergio quiso compartir con la comunidad. Porque veo que día a día las cosas como que se van, va perdiendo interés en la búsqueda de mi hijo. Y es lo que yo no quiero y es lo que yo no voy a permitir. Porque yo te digo, si tengo que, no sé, hacer lo que tengo que hacer, si tengo que salir en los medios nacionales para este tipo de cosas y hacer, representar mi malestar como principal, digamos, familiar y principal doliente, yo lo voy a hacer porque no voy a dejar que el cuerpo de mi hijo se quede acá en el agua. Yo no me voy a ir a Aysén hasta que nos lleve a mi hijo, que esa es la visión que me dio mi familia. Le agradezco a todos ustedes, que son los que más han apoyado en esto, que trajeron combustible. Gracias a ustedes, los lugareños, que son otras personas que yo tengo que destacar, que se han portado un 7, están ellos dispuestos todos los días, gastando sus propios medios, sus propios combustibles. Entonces yo tengo mucho que agradecer a la gente acá en el lugar. Y la Fuerza Armada que también, yo digo, ellos están hasta el día de hoy están acá. Tú viste hoy día el golpe, supuestamente tendría que haber estado, no sé, para las 9 de la mañana acá. No tomé la hora, pero llegaron mucho más tarde cuando nosotros ya estábamos desplegando la reunión de planificación que estaba haciendo el Capuerto. Entonces, esas son las cosas que yo quiero que se represente y que la gente sepa que las cosas no están, no son como aparecen en los diarios, porque yo no tengo los medios para estar todos los días haciendo un despacho de acá y decir realmente lo que está pasando. No junta ni pega las cosas con las que aparecen en los diarios, en los medios de comunicación, con lo que está ocurriendo acá. Hoy día recién aparece un dron. Desconozco quién gestionó eso, lo desconozco, pero se había ofrecido desde el día domingo, día lunes, ya está el dron acá, y no era así, nunca fue así. Y ahora en estos momentos, ¿qué es lo que hacen? Ayer yo presenciaba que realmente el golpe andaba trabajando acá, pero andaba por el medio del río. ¿Qué consiguen? No sé qué pretenden conseguir, que el cuerpo esté en la mitad del río, cuando hay que rastrear por las orillas. Entonces, se fueron antes que todo el mundo, antes que nos recogiéramos todos. El progenitor de Boris Aguilar espera que la ayuda y la búsqueda no cesen, ya que se trata de un operativo complejo que demanda bastantes recursos, pero que no se puede perder de vista que tiene como objetivo recuperar el cuerpo de un ser humano y de aplacar el dolor de su familia.